Hola, mi nombre es Bárbara Diego, soy gerontóloga y el día de hoy me toca compartir con ustedes la charla La Revolución de la Longevidad. Espero la disfruten tanto como yo. Vamos a comenzar. Antes que nada, quiero platicarles que esta charla está dividida en tres momentos. Primero, quiero platicarles sobre la realidad de la longevidad hoy en día. Darles algunos datos de México y del mundo para podernos ubicar dónde estamos ahorita parados en términos de edad. En la segunda parte, quiero ayudarles a romper algunos paradigmas que tengan asociados al envejecer y a los años. Y al final, que juntos podamos reimaginar la vida, tomando en cuenta que vamos a vivir muchos años más y que nuestra esperanza de vida ha ido aumentando. Entonces, vamos a empezar a plantear ¿dónde estamos parados hoy en día? Todos escuchamos constantemente que cada vez vivimos más años, se hablan de 100 años, se hablan de 120, pero a veces no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a empezar con esta frase que ilustra muy bien este tema de cómo es una revolución la edad. Fíjense, durante el siglo XX la esperanza de vida ha aumentado más que durante todo el milenio previo. Este es un dato muy impactante porque estamos hablando de que en 100 años la esperanza de vida aumentó más que durante 1000 años previos. A esto nos referimos cuando hablamos de la novedad del fenómeno. Definitivamente no es nuevo que haya personas que lleguen a vivir 100 años, que haya personas mayores, siempre ha existido en todos los tiempos. La novedad es que como grupo, como especie, la mayoría estamos logrando llegar a ser personas mayores o vamos a lograr llegar a ser personas mayores estadísticamente. Entonces, pues sí, el siglo XX ha estado marcado por este aumento en la esperanza de vida. Hemos ganado alrededor de 30 años y esto nos lleva a pensar que hay cambios sociales muy importantes que se van a dar derivados de estos cambios demográficos. Vamos a ver algunas gráficas y algunos datos. Bueno, un tercio de las personas mayores que han existido están vivas hoy. Esto también nos impacta y nos hace pensar en lo masivo del fenómeno. Y vamos a ver esta gráfica. Aquí les estoy presentando a grosso modo 100.000 años de evolución y estamos hablando de la esperanza de vida. La esperanza de vida es ese número de años que en promedio una persona vive estadísticamente de acuerdo al año en que nació. Entonces, si nos vamos 100.000 años antes de Cristo, pues la esperanza de vida en promedio variaba, subía, bajaba alrededor de 20 años. Y así pasa durante siglos y siglos. Es muy cerca de tiempos actuales, ahorita vamos a ver esa gráfica más de cerca, que la esperanza de vida tiende a subir, empieza a subir fuertemente. Al grado que ahorita estamos llegando a lo mejor a los 78, 79 años a nivel mundial. Fíjense, si damos un zoom a esta gráfica, tenemos aquí del año 1000 al año 2000, cuando en el año 1000 el promedio de la esperanza de vida estaba en 25 años, ¿sí? Va subiendo, 30, 35, por ahí. Y es en 1900, que es el siglo XX del que hablábamos, donde se dispara y da un brinco de 30 años, ¿sí? Entre 1900 y el 2000. Si nos vamos un poquito más de cerca, y aquí comparamos México y a lo mejor otro país que es Japón. Japón lo pongo porque es uno de los países más envejecidos y también vamos a ver el promedio mundial. Aquí vamos a ver de 1960 al 2015. México es esta línea verde de en medio y en 1960 estamos hablando de que la esperanza de vida está en 57 años y para el 2015 en 77. ¿Sí? Japón va ahí por arriba y la línea promedio del mundo va por abajo. Entonces, grandes cambios. Y bueno, nos preguntamos por qué estos cambios, porque genéticamente seguimos siendo los mismos, no ha habido un cambio en ese sentido.
Lo que pasa es que han cambiado las condiciones de salud, los avances tecnológicos, científicos, vacunas, el simple hecho de incorporar hábitos como el lavado de manos, la disminución de la mortalidad infantil ha jugado un rol muy importante para que estos promedios suban. Entonces, esta es una tendencia demográfica importante que me gustaría también cruzarla con esta otra tendencia, que son las tasas de fertilidad. Estamos hablando de los mismos años, de 1960 a 2015, y aquí la tasa de fertilidad representa el número de hijos que una mujer tiene en promedio. Entonces, en los 60, vamos a tomar México, estábamos hablando de que teníamos alrededor de 7 hijos por familia, perdón, por mujer, ¿sí? Pongan a pensar en sus tías, en sus madres, abuelas, y van a ver esta tendencia posiblemente reflejada en sus familias. Para el año 2000 ya había bajado a 2.75 y actualmente andamos un poquito arriba del 2, ¿sí? 2 hijos por mujer. Si pensamos en nuestras abuelas, pues sí, familias de 6, 7, 8 hijos hasta más. Y ahorita, pues, la realidad es que las mujeres en promedio tenemos solamente 2. Por primera vez en la historia, la mayoría de los bebés tienen la oportunidad de llegar a la vejez. ¿Sí? Eso antes era algo reservado para algunos y ahora digamos que la edad y el envejecimiento se ha democratizado y todos tenemos la oportunidad de llegar. No estamos hablando en qué condiciones de salud, eso es un tema que hay que discutir, pero estamos viviendo más años. ¿Sí? Si pensamos en México, vamos a ubicar más o menos el porcentaje de personas mayores que hay actualmente y las que habrá en un futuro. Una persona mayor en México es una persona que ha cumplido 60 años. En otros países se habla de 65, pero en México es 60 años y este es un número importante de conocer. En el año 2000, más o menos el 7% de la población de México estaba constituida por personas mayores. Actualmente estamos alrededor del 12.5 y se espera que para el 2050 seamos casi el 30% de la población, un número cercano a lo que ahorita en Japón se vive. También la esperanza de vida en México, si la vemos en estas gráficas, vemos que ya lo vimos anteriormente, pero vamos a verlo de esta forma, que en 1930 la esperanza de vida en promedio andaba en 34 años y actualmente, bueno, estamos hablando de 2016, 75.5, ahorita alrededor de 77 años. Si nos comparamos con otros países, nada más para tener una referencia, Japón está arriba del 30% de adultos mayores en su población, Alemania 28, México 10, 12. Por ahí. Otro concepto que se me hace muy importante entender es la evolución de la pirámide poblacional. ¿Y por qué lo pongo en término de pregunta? Porque se escucha que se dice es que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Y eso no es realmente tan certero. Simplemente está cambiando de forma y se está rectangularizando. Y se los quiero presentar en una especie de animación para que vean la evolución. De 1950 al año 2100. Vamos a adelantarnos en el tiempo y ver cómo va cambiando esta forma. Entonces vamos a ver en el mundo, en 1950 así se veía la distribución. ¿Sí? Del lado de color rosa están las mujeres, del lado celeste los hombres, abajo están los niños, se va yendo de 5 años en 5 años cada segmento, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y así vamos. Y en la punta dice 80 y más. Entonces, esta era la fotografía en los 50. Vamos a ir pasándonos década por década. 1960, hay un cambio, 70, 80, 90. Y en el 90 aparece algo interesante, que es que se empiezan a medir el número de personas de 80 y más. Antes solamente decía 80 y más. Y ahorita dice 85, 89, 90, 94 y a los mayores de 100.
antes pues había pocos centenarios, ¿no? Incluso en muchas partes, bueno, incluso aquí en Nuevo León se les dan premios y la realidad es que cada vez son más comunes. Yo creo que esos premios se les va a tener que reservar a los supercentenarios, que son estas personas que llegan a vivir 110 años. Entonces, así era la fotografía de 1990. Si se fijan, la pirámide empieza a cambiar de forma. El año 2000, 2010, 2020. Más o menos así estamos actualmente. 30, 40, 2050, 2060, 70, 80, 90 y 2100. Esta es una proyección siguiendo en cuenta las tendencias demográficas actuales. Ahorita estamos con esta situación de la pandemia, que habrá que ver en su momento qué impacto en la demografía pueda tener. Aún no lo sabemos, pero estas serán las proyecciones prepandemia, digamos. Ahora, si vemos a México, vamos a hacer el mismo recorrido, un poco más rápido. Esta es la fotografía de los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2100. Si se fijan en México, se hace esta rectangularización y la base se empieza a contraer un poco. Un término que ronda mucho en estos temas es la economía plateada o la silver economy. Y hace referencia a todos estos negocios, producción económica que gira en torno a la edad. Y aquí les quiero dejar unos datos sobre cuáles son los segmentos de población en diferentes países que están creciendo en las últimas dos décadas. Aquí lo que quiero mostrarles es cómo en la mayoría de los países los segmentos que más están creciendo son los de personas mayores. Y es por lo que hay que voltear y poner atención. Es interesante ver cómo las marcas, a pesar de que son segmentos que están creciendo y muchas veces son segmentos poblacionales que tienen poder adquisitivo, las marcas no los voltean a ver, no hay marketing enfocado y se está perdiendo ahí una gran oportunidad. Entonces, vamos a ver varios países. Esta es una gráfica de Japón, 2000 a 2020. Aquí abajo podemos ver segmentos de edad. Los menores de 24, de 25 a 34, de 35 a 44, ¿sí? Y al final los mayores de 65, ¿sí? Hay que pensar que Japón es uno de los países más envejecidos. Entonces, en estas últimas dos décadas, casi todos los segmentos poblacionales están decreciendo, mientras que el de personas mayores es el que aumenta. Vamos a ver Francia, cómo se comporta en estos mismos años. Y vemos esta tendencia de cómo de los mayores de 55 son quienes están creciendo. Canadá, China pues todo crece prácticamente, ¿no? Digo, de los 45 para arriba son segmentos que están creciendo fuerte. Brasil, todavía es un país joven como México, vemos cómo los segmentos van creciendo. India también. Y México, ¿sí? México también, pues todavía nos consideramos un país joven, no somos un país envejecido fuertemente como podrían ser algunos países europeos, bueno, aquí en América Latina a lo mejor Cuba, Uruguay, Argentina, que son de los países más envejecidos, pero lo que sí es que la transición demográfica se está dando muy rápido, mucho más rápido que en países europeos. Me gusta mucho esta frase de Laura Carstensen, investigadora de la Universidad de Stanford. Tiene varios libros muy interesantes, A Long Bright Future por ahí y otros. Y ella dice, por primera vez en la historia, un nuevo recurso está poblando el mundo. Millones de adultos mayores. Me gusta la forma en que ella expresa el tema hablando en términos de recurso, porque lo expresa de una forma positiva. Por ahí muchas veces al hablar del tema de la edad y el envejecimiento se habla como si fuera un gran problema.
todas estas personas mayores que van a llegar, por ahí se utiliza el término el tsunami gris. Y pues, ¿de qué nos habla un tsunami? Nos habla de algo negativo que llega y arrasa, que llega y destruye. Cuando en realidad, si sabemos visualizar las bondades de la edad, del envejecimiento, podemos verlo como un gran recurso. Porque nosotros, no sé, tú que estás escuchando, qué edad tengas, si eres una persona joven o si eres una persona ya mayor, pero si eres una persona joven, tú vas a querer ser parte de ese grupo, de ese recurso cuando tengas 60 años. Y si tú eres una persona mayor, seguramente si lo sientes, tú te das cuenta que tienes mucho que aportar, tienes tal vez una familia a la que hay mucho que darle, tal vez sigues trabajando. Entonces, sí, tenemos que empezar a dar esa vuelta de pensamiento. Bueno, eso tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente. El cambio demográfico va a ser más rápido en países en desarrollo como México. Tomemos el caso de ejemplo de Francia. A Francia le tomó 100 años pasar de un 7% de su población mayor a un 14%, o sea, duplicarla. Esa misma transición en México está tomando 25 años. Entonces, sí, estos cambios van más acelerados y por lo mismo es un tema al que hay que poner la atención y hay que voltear a ver. Porque claro, si no actuamos, planeamos y entendemos este fenómeno, ahí sí podemos estar en problemas de alguna forma. Para el 2050, el número de mayores de 60 va a superar al de niños menores de 5 años en el mundo. Robert Fogel, que fue un premio Nobel, decía por ahí que el tiempo de vida promedio va a llegar a los 100 años en este siglo en países desarrollados y que posiblemente la persona que va a llegar a los 150 años ya nació. La persona que actualmente se considera más longeva, que ha vivido más años y que está comprobado, es una francesa, Clement, que se dice llegó a vivir 122 años. Probablemente hay gente que ha vivido más años, pero no tenemos los registros o la comprobación. Y pues bueno, este número va en aumento. Muy bien, entonces más o menos aquí estamos parados en términos de longevidad en México y en el mundo. Y es muy pertinente empezar a romper ideas antiguas que tenemos sobre la edad. Esos prejuicios que hemos ido arrastrando. Hay que acabar con ellos porque hay varios teóricos que proponen investigaciones que en la medida en que uno tiene proyectado el envejecimiento, tiene que ver en... Error. Vamos a empezar otra vez el punto 2, rompiendo paradigmas sobre la edad. Muy bien. Ahora... ya vimos dónde estamos parados en términos demográficos. En México, en el mundo, tenemos un panorama. Esta es la realidad. Estos son los datos duros. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues vamos a romper esas ideas antiguas, arcaicas que tenemos sobre la edad. Se sabe que en cómo uno proyecta el envejecimiento, las ideas que tiene uno sobre cómo se debe vivir la edad, van a influir en cómo realmente nuestro envejecimiento. Entonces creo que es sano, creo que es pertinente cuestionarlas, sacarlas, ponerlas sobre la mesa y ver si todavía son vigentes o si siguen siendo funcionales para nosotros. Bueno, primero platicarles sobre este concepto de la paradoja de la longevidad. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, mientras que la ciencia ha logrado extender nuestras vidas, que es algo por lo que la ciencia ha luchado, ya lo logramos, ya estamos ahí, nos hemos ganado 30 años de longevidad en solamente un siglo. Y ahora nuestras políticas públicas reflejan valores diferentes. La longevidad, este gran logro, es considerado un problema. Y aquí es donde entra este tema que les comentaba de verlo como un tsunami gris, verlo como un grupo de personas que nos van a venir a quitar recursos a las personas más jóvenes, ver a las personas mayores como una carga
Esta es esta paradoja, ¿no? Luchamos tanto por ello, ya lo tenemos y ahora es un gran problema. Y bueno, ¿con qué está relacionado esto? Aquí quiero introducirles un concepto que es el edadismo. ¿Sí? Este señor, Robert Butler, un estadounidense, en el 69 acuñó este término, le llamó ageism en inglés. Él ganó un premio Pulitzer escribiendo un ensayo sobre este tema. En los 80s fundó el primer departamento de geriatría en Estados Unidos, en una escuela médica. Si se fijan, es reciente, o sea, los 80, estamos hablando de hace 40 años, que se funda la primera escuela de geriatría. Es relevante. Él fue el primer director del Instituto Nacional de Envejecimiento en Estados Unidos, fundó por ahí centros. Y, bueno, ¿qué es el edadismo? Discriminar y estereotipar por edad. Edadismo, si ustedes piensan, pues suena parecido a racismo, a sexismo, y sí, eso es a este nivel de discriminación, de gravedad, de discriminación estamos hablando. Y se dice que si nos ponemos a pensar, pues es un tipo de discriminación socialmente aceptado. Si pensamos en el racismo, en el sexismo, ya socialmente es mal visto, pero el edadismo no, lo tenemos como incorporado en nuestra vida diaria, lo practicamos, todos hemos sido edadistas en algún momento de la vida. De repente yo digo que especialmente las personas que nos dedicamos a trabajar en el envejecimiento, caemos en este tipo de situaciones, sobre todo si, por ejemplo, trabajamos con personas mayores que por alguna circunstancia particular viven algo de dependencia, tendemos a empezar a pensar que esa es la única forma de envejecer, cuando solamente un pequeño porcentaje de personas mayores envejecen con dependencia. Pero bueno, volviendo al edadismo, hay tres elementos que podemos encontrar. Yo te invito a que pienses en tu vida, en tu entorno, ¿dónde ves estas situaciones? Entonces, bueno, hay actitudes perjudiciales hacia personas mayores, hacia la vejez o hacia el proceso de envejecimiento. Hay prácticas discriminatorias contra las personas mayores, hay prácticas laborales, a veces no se dan contrataciones arriba de X o Y edad. Y también hay prácticas institucionales y políticas que perpetúan esos estereotipos sobre las personas mayores. A veces estas políticas donde siempre se habla de este grupo poblacional como vulnerable, invariablemente, sin ningún otro cuestionamiento. Y hay actitudes en la vida diaria alrededor de nosotros. ¿Cuántos chistes nos circulan en nuestras redes sociales, en nuestros grupos, donde siempre se hace referencia a las personas mayores y se da por hecho que los problemas de memoria, el Alzheimer, o incluso problemas de juicio, de razonamiento, están asociados así directamente a la edad? Entonces, bueno, yo te invito a que cada vez que veas esos temas alrededor tuyo los cuestiones, porque el edadismo es un prejuicio que es hacia tu futuro yo. Porque pues todos queremos ir hacia allá, todos queremos seguir viviendo, y seguir viviendo implica envejecer. Entonces, creo que trabajar contra el edadismo es apostarle a nuestro futuro, a tener un futuro mejor. Entonces, bueno, ahorita hay muchas campañas de diferentes instituciones contra el edadismo. Te invito a que te sumes, si encuentras una por ahí, y te involucres en este tema. ¿Por qué? ¿Por qué se da el edadismo? O sea, hay muchas ideas por ahí. Y la primera es que hay miedo, o sea, asociamos la edad siempre a la muerte y a la dependencia. Hay una parte real, que es que obviamente entre más años vivimos, más cerca estamos de que nuestra vida tenga un fin, porque es lo natural, pero no necesariamente, es lo que hay que poner sobre la mesa. Y no necesariamente la edad va a traer siempre dependencia, ¿sí? Esto hay que verlo. Y si hay una idea que yo quisiera que se llevaran dentro de toda esta plática, si tuviéramos que escoger dos o tres, una es esta.
Hay que grabarnos que la edad no implica dependencia. Sí hay más probabilidad, sobre todo, bueno, la dependencia tiene mucho que ver con estilos de vida que uno decide llevar de joven, porque el envejecimiento se construye día a día con cada decisión, con los hábitos que decidimos tomar de hacer ejercicio, el tipo de alimentación. Pero no necesariamente la edad implica dependencia. Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos ahorita para ayudarles a borrarnos esa idea de la mente. Posiblemente en tu familia viste algún abuelo, alguna abuela, alguien que envejeció así. Pero si tú ves a tu alrededor, vas a encontrar muchos ejemplos de, pues, que demuestran lo contrario, ¿no? Otro concepto que me parece muy importante dejar en claro es que a mayor edad hay mayor diversidad, ¿sí? Conforme avanzamos en edad, nos vamos haciendo más diversos unos de otros. Las personas vamos tomando diferentes decisiones, nuestro curso de vida toma diversos caminos, algunos decidimos o pudimos estudiar o no, vivir con una pareja o no, tener hijos, migrar, tuvimos situaciones de salud, accidentes y cambios sociales a nuestro alrededor, y eso nos va haciendo muy diversos unos de otros, como si fuera un gran árbol de decisiones. Entonces, esto también nos lleva a otra idea que quiero que quede muy clara el día de hoy, que es que no existe una persona mayor típica. Tendemos a, sobre todo cuando somos más jóvenes, a ver al grupo de personas mayores como un grupo heterogéneo, todo igual, como si a todas las personas mayores envejecieran de una sola forma, les gustaran las mismas cosas. Y eso lo podemos ver reflejado cuando vemos centros para personas mayores, que cada vez hay más. Y entonces se hace una propuesta de actividades y cosas muy estándar, porque pensamos que a todas las personas mayores les gusta o tejer, o jugar ajedrez, o la jardinería. Y no hay una cosa más equivocada que eso. Entonces hay que entender que hay vejeces, no una sola vejez. Y esto nos va a ayudar a romper con los prejuicios, porque estos son prejuicios. Al pensar que todo el mundo envejece igual, es estereotipar, ¿sí? Entonces, no existe una persona mayor típica. Y también me gusta puntualizar y decir que se envejece como se ha vivido. ¿Qué es esto? La edad por sí misma no nos da ni cualidades positivas ni cualidades negativas. Un envejecimiento de una persona activa, sana o sabia, de alguna manera, es una construcción de decisiones, de día a día, y uno va envejeciendo como va viviendo. Digo, pueden pasar muchas circunstancias alrededor, cosas fuera de nuestro control, pero la idea básica es que es una construcción. Entonces, el pensar, que también a veces las personas muy jóvenes lo visualizan así, el pensar que todas las personas mayores son buenas, lindas, sabias, pues también es un prejuicio. A lo mejor es un prejuicio positivo, pero también lo es, y también tiene que ver con el edadismo, porque es meter a todas las personas en una sola categoría. La edad nos puede dar cosas positivas, cosas negativas, depende de lo que uno ha construido y uno ha trabajado. Entonces, bueno, si tú quieres ser esa persona mayor, sabia, que tiene mucho que aportar, hay que empezarlo a construir desde el día de hoy. Entonces, ¿qué significa ser viejo? Viejo, dicho con todo el respeto. Yo pienso que las etapas de la vida son solamente constructos sociales, que no hay realidades absolutas. Cada vez nos damos cuenta de cómo el número de años es relativo y no es un indicador sólido y certero para hablar de dependencia, de salud. Cada vez vemos más ejemplos de personas a edades muy avanzadas, de 90 años, haciendo cosas muy productivas, siendo activos, y tenemos ejemplos de personas muy jóvenes en una situación de dependencia. Entonces, digo, yo sé que, por ejemplo, en México hablamos de que una persona mayor es a los 60 años, pero este número es arbitrario.
su número que se decidió hace muchos años en ciertas convenciones, cuando la esperanza de vida era otra. Son números que tenemos que repensar. Incluso repensar si debemos de clasificarnos en términos de números. Hay ciertos fines para los que sí funciona, temas demográficos, pero en la cotidianeidad cada vez lo vemos más irrelevante. Fíjense, este es un ejemplo de cómo este significado de la edad va cambiando. Aquí tenemos una imagen de una representación de una mujer en el año 1500 de 63 años. Es un dibujo, pero nos muestra una mujer pues con un velo, se ve envejecida. A lo mejor ahorita si yo te pregunto cuántos años le calculas, diríamos tal vez 80, 90. Y aquí en un lado está una mujer de esa misma edad en la actualidad. Y aquí podríamos poner muchos ejemplos de mujeres en sus 60s que pues denotan mucha juventud. Por ejemplo, este es un ejemplo de una película. No sé si ustedes vieron esta película de Cocoon en los años 80, que habla de una residencia geriátrica donde se encuentra una fuente de la juventud en una alberca. Y aquí lo que es más interesante es ver esto, esta comparación. Aquí tenemos un actor, dos actores a los 51 años. Wilford Brimley fue protagonista de esta película Cocoon en los 80 y tenía 51 años cuando caracterizó a una persona mayor. Y este es un Tom Cruise a los 51. Estoy consciente que son ejemplos extremos, ¿no? Estamos hablando de Tom Cruise, un galán, pero sí está cambiando el significado de la edad. O sea, sí estamos viendo cómo físicamente nos vemos distintos. Entonces, bueno, ¿cómo rompemos con el edadismo? ¿Cómo rompemos con todas esas ideas que hemos ido arrastrando, tal vez por cultura, por nuestra historia familiar, por lo que los medios de comunicación nos han mostrado? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo vemos hacia adelante y ponemos a la edad como algo positivo, a lo que queremos llegar, un ideal a alcanzar? Y pienso que lo primero que hay que tener claro es que existen tantas vejeces como personas, ¿sí? Hablábamos de la heterogeneidad de este grupo de personas y es así. No hay una sola forma de envejecer, no hay personas mayores iguales. Nuestra historia de vida se ha ido componiendo de muchas partes, de muchas historias, de muchas circunstancias, y esto nos va haciendo únicos. Entonces, no existe esta imagen única de cómo envejecer. Hay que tenerlo claro. Hay un ejemplo que me gusta tomar, que es Sara García. Los que son más jóvenes a lo mejor no la ubican, pero Sara García se le ha llamado la abuelita de México porque en muchas películas representó esta imagen de la abuela, de la persona mayor de la familia. Y aquí lo interesante es que si uno ve la biografía de Sara García, ella representó su primer papel como persona mayor a los 45 años. Ella fue a hacer su casting y dicen las biografías y los libros que para ir a hacer ese casting, ella se quitó unos dientes, dicen que hasta fue lastimada su rodilla con un bastón, llegó al set y se llevó el papel y el resto es historia. ¿Qué quiero puntualizar, cuestionar, poner sobre la mesa? ¿Por qué para representar la figura de una persona mayor hay que estar disminuido físicamente? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a quitarnos a Sara García de la cabeza si hemos crecido con estas ideas y vamos a construir esa imagen que queremos de cómo queremos envejecer nosotros. Y ahora les quiero presentar un video de un ejemplo, es una campaña que hizo Nike, una campaña de marca, donde toman a una persona de 86 años y pues, aquí se las dejo.
Bueno, ella es Madonna Buder, ella es una monja de 86 años, es un caso real que ha sido Iron Man en distintas ocasiones. Por ahí dice que los primeros 45 Iron Mans que hizo no la mataron, que ella podía seguir haciendo ejercicio. Y claro, claro que les estoy presentando ejemplos extremos que se salen de la norma. Pero pues tal vez este tipo de ejemplos son los que necesitamos para erradicar esas ideas que tenemos tan arraigadas en nuestra mente sobre lo que es la edad. Entonces, pues bueno, aparte me parece relevante como Nike, una marca deportiva que está relacionada con pues, el dinamismo, la actividad, voltea y toma una persona mayor y la incorpora, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene ahorita más o menos 88 años. Hay por ahí un libro de ella. Tenemos ejemplos como este hombre chino de Xuan, que bueno, siendo mayor, entra a las pasarelas de la moda y empieza a ejercer como modelo. O Carmen del Orifice, modelo del el Palacio de Hierro, a lo mejor ustedes la conocen. Ejemplos desde otros campos, como Shimon Peres, que ya mayor, tomó el liderazgo del Estado de Israel y hizo un gran papel. O Iris Apfel, que bueno, es un icono de la moda en Nueva York, ella es diseñadora y es interiorista. Y bueno, ella ya está en una silla de ruedas, pero su personalidad la sigue manteniendo y es una figura que pueden encontrar en redes sociales. O Fauja Singh, este maratonista indio que está clasificado como el maratonista más longevo. Interesante cómo él empieza a correr de una forma más seria después de los 80 años, al quedar viudo, por ahí falleció un hijo, y se me hace maravilloso cómo, oye, después de los 80 años puedes retomar un camino que no habías pensado y triunfar en él. Entonces, estos son los nuevos viejos, son estas figuras que nos van mostrando otros caminos y van derribando esos mitos que tenemos por ahí. Y hay muchísimos ejemplos a muchos niveles deportivos, culturales o de la vida diaria simplemente. No tenemos que estar pensando que para envejecer de esta forma tenemos que hacer algo espectacular o mediático. Simplemente es envejecer de la forma que uno soñó o lo planeó. Aquí, por ejemplo, me gustaría platicarles de cómo la Organización Mundial de la Salud actualmente habla sobre el envejecimiento. Y bueno, lo que es un envejecimiento sano o exitoso o saludable es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahorita, por ejemplo, se está lanzando la década del envejecimiento saludable, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Y de la ONU, y me gusta mucho cómo se define lo que es el envejecimiento saludable. Bueno, aquí me gustaría platicarles sobre el concepto que la ONU y la Organización Mundial de la Salud proponen sobre lo que es un envejecimiento saludable, que son conceptos que han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero actualmente se habla de que, oye, lo importante es poder seguir haciendo durante el mayor tiempo posible lo que es valioso para cada persona, ¿sí? Para algunos va a ser valioso la convivencia con la familia, para otros seguir viajando, para otros seguir trabajando y eso se vale, ¿no? Cada quien puede decidir cuál es la forma en que quiere envejecer. Entonces, bueno, estos nuevos viejos, estas nuevas figuras, yo creo que es lo que están logrando, ¿no? Seguir viviendo y seguir envejeciendo haciendo lo que a ellos les parece valioso. Tenemos el ejemplo de Rita Levi Montalcini, ella fue un premio Nobel en el 86, a los 77 años recibió este premio y a los 103 fallece, es un gran ejemplo. Tenemos a los Rolling Stones, que seguramente ustedes los conocen, siguen en los escenarios, entrando y saliendo, son un ejemplo de lo que es un retiro flexible, una jubilación flexible. Pero me gusta cómo siguen conservando esa personalidad que los caracteriza. Les voy a poner otro ejemplo también muy extremo, pero de lo que nos habla de lo que puede llegar a ser capaz un cuerpo en constante movimiento. La gimnasta más longeva.
Bueno, considerada la gimnasta más longeva, Joanna Quass. Es un ejemplo local, un coro de rock, vintage people, personas mayores, tocando música de actualidad, estableciendo relaciones intergeneracionales. Y bueno, es un proyecto local de Nuevo León que ya tiene 8 o 9 años por ahí. Los invito a conocerlos. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Los mayores realmente están desocupados en su casa, en una mecedora? ¿Ustedes creen que la vejez es igual a enfermedad? ¿Será cierto que con la edad se pierden las facultades mentales invariablemente? Todo eso está sobre la mesa y estamos hablando de ideas erróneas. Los mayores son infelices. Y aquí me gusta conectarlo otra vez con la doctora Laura Carstensen, que ya la hablamos de ella al inicio, directora y fundadora del Centro para la Longevidad en Stanford, investigadora. Y una de las investigaciones muy interesantes que ella lanza y está por ahí en sus libros, habla de algo que se llama la U de la felicidad. Y entonces ella se da cuenta que, al contrario de lo que pensaríamos, que una persona nace, el pico de su vida en cuanto a felicidad o satisfacción emocional está en medio y que después baja. O sea que a mayor edad, digamos, mayor infelicidad. Y ella se da cuenta de que esto no es así. Y entonces por eso se llama la U, la teoría de la U de la felicidad, donde se da cuenta que la mayor carga emocional, estrés y demás, se vive alrededor de los 30 años. Y si uno se pone a pensar, pues hay mucho de verdad ahí. Esta etapa donde estamos decidiendo a lo mejor qué hacer con nuestra vida, donde todavía no tenemos mucha certeza, donde es una época a lo mejor de empezar a criar hijos, pagar hipotecas, y bueno, una serie de situaciones. Y con la edad, pues bueno, aquí lo tienen, se demuestra que las personas son más felices, que mejora la estabilidad emocional, aumenta el conocimiento, la experiencia se profundiza, incluso el cerebro mejora en algunos aspectos. Esta idea de que el cerebro se va destruyendo, consumiendo, no es tan así. Hay procesos mentales que mejoran, como por ejemplo la inteligencia cristalizada, tenemos más conocimientos. Tal vez sí hay cosas que disminuyen, obviamente, así como el cuerpo va disminuyendo en algunas cosas, como la velocidad de procesamiento. Pero finalmente es un tema de compensar, o sea, descubrir estas partes positivas. Y a la hora de ponerlas en una balanza nos vamos dando cuenta que se puede hacer esta compensación. ¿Qué pasa también con el tiempo? Las personas mayores. Bueno, que cambie precisamente la perspectiva del tiempo. Cuando somos pequeños vemos el tiempo pasar muy lentamente. Cuando somos mayores el tiempo pasa muy rápido. Y empezamos también a ver que se va cortando el horizonte. Y por lo mismo los objetivos cambian, nos volvemos más certeros en nuestras prioridades, más asertivos. Las personas mayores tienden a ser más reflexivas, más conciliadoras también. Y como dice Graciela Zarevsky, psicogerontóloga argentina, la clave está en compensar pérdidas con ganancias. Esta sería una de las recetas, si lo queremos ver así, o secretos, para un envejecimiento saludable, ir logrando psicológicamente hacer esas compensaciones, porque hay que ser realistas y claro que hay pérdidas con la edad, bueno, hay pérdidas toda la vida. Y conforme pasa el tiempo, pues tal vez perdemos algún ser querido, una posición social, laboral que a lo mejor teníamos, a lo mejor hay un tema de salud aquejándonos. Pero siempre hay ganancias también y el tener esa flexibilidad y esa capacidad de ver esas ganancias es lo que nos va a hacer seguir envejeciendo positivamente. ¿Sí? Y bueno, para terminar vamos a ver esta última parte que es reimaginar la vida. Ya sabemos que tenemos un bono de longevidad, vamos a llamarlo así, que el siglo XX nos regala 30 años más en la esperanza de vida. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, por ahí se propone ver la vida de una manera diferente. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo un plan de vida lineal tradicional, cuando la esperanza de vida
andaba alrededor de los 60, 65, donde, oye, pues, hacía sentido dedicar 10, 15, 18 años de nuestra vida, pues, a crecer y educarnos. Después entró un periodo largo donde nos enfocamos en el trabajo y la familia, esperando ese momento anhelado de la jubilación, ese tiempo de ocio, de disfrutar. Estuve en una jubilación a los 60, 65 y vivías 70, pues hace sentido unos añitos ahí. Pero ¿qué pasa? Que bueno, nos vienen 30 años extras de vida, vamos a ponerlo ahí en 85. ¿Dónde queremos acomodar esos años? ¿Pensarían ustedes, cómo planearían ustedes su vida si tuvieran certeza de que van a vivir 60 o si tuvieran certeza de que van a vivir 80 o 90 o 100? Yo pienso que sí, sí cambia, ¿no? Entonces, ¿qué proponen algunas personas que están haciendo planteamientos sobre este tema en diferentes libros? Dicen, pues, ¿por qué no un plan de vida cíclico distinto? Y ese bono de al final, en vez de pensar que lo vamos a vivir en un descanso y en una pasividad, en una especie de jubilación, ¿por qué no lo acomodamos a lo largo del ciclo de vida? Es una manera de verlo. Entonces, se hablan de cosas muy, a lo mejor, novedosas, como decir, oye, ¿por qué no las personas, pues, meten años sabáticos a lo largo de su vida en diferentes momentos? ¿Por qué las personas no regresan a estudiar una segunda carrera o algún estudio de cualquier tipo que sea del interés a los 45 y hacen un viaje a los 60 y a lo mejor, o sea, aquí la idea es abrirnos a las posibilidades. Incluso hay propuestas, ahí Laura Carsten se lo dice en alguno de sus libros, dice, ¿por qué no aplicar la regla de los 50-50? Dedicar 50 años a recibir de la comunidad y dedicar 50 años a dar. También, por ejemplo, proponen, oye, ¿por qué no trabajar de tiempo completo hasta después de los 40 años, después de que se crió a la familia? Hombres y mujeres, ¿no? No nada más mujeres. Tal vez les suenen a ideas muy distantes o revolucionarias, pero piensen que este aumento tan fuerte en la esperanza de vida sí viene a revolucionar la manera en que vamos a vivir. Todavía no sabemos exactamente cómo, pero este tipo de cambios no están tan alejados de una realidad. Entonces, bueno, un plan de vida así donde intercalamos la educación, trabajo y familia, ocio, descanso y demás. Es la regla del 50-50 que ya les comentaba. Y entonces, bueno, cuestionarnos también el rol de diferentes actores en la sociedad, como por ejemplo el rol de las universidades, o sea, de frente a esta revolución de la longevidad, ¿qué pasa con las universidades? Y aquí decimos, oye, de entrada, se necesita más investigación alrededor de la edad y de las personas envejecidas, o sea, hay que incorporarlas como objeto de estudio. Está también todo el tema de cómo incorporarlos a la vida universitaria. Ya hay programas, por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos nuestro programa de universidad para mayores en la UNI, que debería ser un ejemplo para las demás universidades, donde ya, pues bueno, es muy padre ver cómo tienen su credencial y pueden hacer uso de las instalaciones como cualquier estudiante. Es un programa aparte, pero pues ¿por qué no en un futuro no en las mismas aulas conviviendo personas jóvenes, personas de edad? Todo este tema de intergeneracionalidad va a ir tomando relevancia. Y bueno, los profesores, o sea, volver a replantearnos las edades de jubilación de los profesores. Cuando más experiencia tienen y más han acumulado, llega el tiempo de la jubilación y no, a veces no hay esa oportunidad de regresar todo esta sabiduría, este conocimiento. Hay que cuestionarnos el tema de la jubilación también de cara a esta revolución. La edad de la jubilación se estableció por ahí del año 1889 en Alemania. Este general Otto von Bismarck
establece este concepto, pero hay que pensar que estábamos hablando que la esperanza de vida andaba alrededor de los 40 años. Y si se establece una edad de jubilación de 65, 70, pues hacía sentido. Lo que no hace sentido ahorita es seguir con estas edades de jubilación cuando la esperanza de vida se ha duplicado. La realidad es que la edad de la jubilación tiene que estar indexada a la esperanza de vida. Y bueno, esto implica cambios muy importantes, tema para otra charla, pero es un tema para revisar como sociedad. Y aquí, aunado al tema de la jubilación, yo veo un futuro donde el retiro sea flexible. Pongo aquí otra vez el ejemplo de los Rolling Stones, como, bueno, están retirados y no entran y salen de los escenarios. Y bueno, se ha encontrado que muchas personas, al llegar a la etapa de la jubilación, quieren seguir aportando, y también hay otras que no. O sea, hay personas que dicen, yo ya trabajé muchísimo, no quiero, y todo es válido y todo es viable. Pero que sí hay que pensar que por las perspectivas económicas que tenemos, sí vamos a tener que seguir trabajando más años. Es difícil que el ahorro de unos pocos años nos aguante para vivir hasta los 90 o 100, y que lo más probable es que todos tengamos que vivir un retiro flexible, donde sigamos aportando de diferentes formas, ¿no? O sea, ya no queremos un trabajo de 8 a 5, pero ir pensando en proyectos, incluso desde jóvenes, que nos permitan seguir trabajando de una forma flexible. Yo pienso que la reincorporación de las personas mayores al ámbito laboral va a ser tan fuerte y va a venir con tanto ímpetu como lo ha sido el tema de la mujer como parte de la población económicamente activa. Se habla también ya de la segunda carrera. Si vamos a vivir tantos años, ¿por qué no en cierto momento de la vida tomar otro camino o un camino complementario, estudiar algo más y cambiar de rumbo? El emprendimiento también es un tema que va a tomar fuerza. Se habla de que las personas mayores, cuando deciden emprender, tienen un porcentaje mayor de éxito que los jóvenes, por toda la experiencia que han acumulado. Imagínense emprendimientos intergeneracionales donde una persona mayor y una persona joven puedan hacer equipo y lanzar algún proyecto. Y bueno, viene una época de oro para la filantropía. Naturalmente, con la edad, nos viene, es como parte de las tareas evolutivas, esta parte de la trascendencia, de regresar, del dar. Y entonces, bueno, al tener las personas mayores ingresos y o alguna estabilidad económica, van a poder empujar la filantropía de una forma muy fuerte, y se vislumbra que va a tomar mucha fuerza. Ya les hablaba también de lo que visualizo como una nueva fuerza laboral de una manera distinta, pero con fuerza. Y al final, lo importante de todo esto es el propósito. No el qué hacemos exactamente, sino el por qué, el para qué, el que está detrás, que nos motiva. Y el propósito es algo muy único para cada quien, pero es lo que nos sustenta. Y el propósito pueden ser cosas muy diversas. Para alguien puede ser seguir disfrutando con las amigas, estar con los nietos, seguir trabajando, disfrutar de un rato de ocio, hacer algún hobby, trabajar en cualquiera que sea nuestra profesión o nuestro gusto. Y quiero cerrar con esta frase de Laura Carstensen. Si logramos capitalizar las verdaderas fortalezas de las personas mayores, sumado al incremento en los años de vida, podríamos mejorar la calidad de vida en todas las edades. Y aquí hay que subrayar el tema de las verdaderas fortalezas de las personas mayores. Hay que entender que son diferentes a las de una persona más joven. La idea es encontrarlas, visibilizarlas y mejorar la calidad de vida. Te invito
a que te sumes a esta revolución de la longevidad, te invito a que visualices la edad como algo a alcanzar, posible, positivo en salud. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos.